¿Qué es, güey? You want a corn? Y como ya tiene la capa de protección, ahora le podemos poner cualquier cosa. Por ejemplo, mire, le vamos a poner pintura negra y le vamos a poner pintura blanca. Y me pagan para mostrarle, no me lo tienen que comprar acá. Pero mire, jefe, ¿cómo se pondría usted si alguien le hiciera esto a su carro? ¿Contento? ¿Enojado? Enojado. Enojado, ¿verdad? Mínimo, si no es por decir otra cosa. Le estamos dando enojado tiempo para que se seque bien la cosa esta. Y mire, lo que regularmente hacemos es que agarramos un trapo, un paño, una esponja, o nos vamos al car wash, ¿verdad? E intentamos quitárselo con agua y jabón. Y miren, nos ponemos a tallar, y nos ponemos a tallar y a tallar y a tallar. Pero entre más tallamos, pues más batallamos, porque esta cosa es de metal y ya está totalmente pegado. Jefe, écheme la mano, tállele para que vea cómo está pegado. No se quita, ¿no? ¿Qué tal está? ¿Pegado o pegada? Pegadísimo. Bien pegado, jefe. Pero mire, no hay ningún problema, porque vamos a agarrar el mismo pañito. Ningún buffing wheel, ningún aplicador especial, nada raro. Esta es una cera y un limpiador al mismo tiempo. Así que no importa, mojado o seco, les va a funcionar exactamente igual. Así de fácil. Ni siquiera lo tuve que dejar secar como otras marcas. Vean, yo solamente estoy limpiando una parte de la mancha con un Kleenex para que ustedes vean lo fácil y rápido que es, jefe. Thank you.